Nacido en Amorebieta, aunque mis padres son de Larrabetxu. Somos tres hermanos, yo soy el segundo. Y pues bueno, en una familia en la que pues un poco la fe, los valores pues de la fe, del trabajo, de la familia, de la tradición, también a lo que han sido nuestros mayores, también a nuestra cultura, pues eran valores que yo creo que para mis padres era importante transmitirnos, ¿no? Estudié en el Colegio de los Carmelitas de Amorebieta, luego cuando pasé a COU fui a Urdaneta, al Colegio de los Agustinos, y de allí estudié Derecho en la Universidad de Deusto. Y más o menos un poco después hice un máster en Madrid de Asesoría Jurídica de Empresas y me puse a trabajar un tiempo aquí en Bilbao y luego en Madrid durante casi 10 años. Pues cuando pensé que, pues decidí que quería, pues que Dios quería esto para mí en mi vida, pues me vine al seminario de Bilbao porque también era un poco la opción, ¿no? Más realista o más, que iba más con mi vivencia de fe, ¿no? Pues esta era mi familia, mi iglesia, y entonces pues aquí vine al seminario y aquí he estado durante 5 años en el seminario. Bueno, pues el seminario es un momento también, yo creo que en mi experiencia vital, también un momento de gracia por compartir tu vocación y tu fe con otros, y un momento también de complicación, en el sentido de que yo cuando llego al seminario ya tengo 35 años y hay un momento de crisis también, ¿no? Es decir, pero por otro lado, pues la ayuda del rector Aitor Uri Belarrea y del equipo formativo y sobre todo también de los compañeros. Entonces el seminario en un primer momento sí que fue un momento para mí duro y complicado humanamente, pero luego poco a poco pues también el Señor ha ido trabajando en mi interior. Lo que me ha enseñado este camino vocacional es que lo que Dios tiene preparado para mí es mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. Entonces, pues quiero que sea como él esté dispuesto a que sea, y sobre todo quiero que sea abierto a las sorpresas que me tiene deparadas. Estoy con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de empezar a trabajar por esta iglesia que tanto me ha dado, con algo de inquietud, porque uno pues claro, o sea, recibe un don tan grande que no sabe, o sea, yo no sé si voy a ser capaz de dar la talla, ¿no? No sé si soy capaz de responder a lo que tú y la gente espera de mí, ¿no? Solo sé que si soy capaz de dar la talla si tú estás conmigo. Entonces, yo te pido que tú no me dejes. Yo te voy a dejar muchas veces. Ya sabes que no soy fiel, pero que confío sobre todo en tu fidelidad, ¿no? Entonces, eso también me llena de alegría y de gozo, ¿no? Y de esperanza.